continuamos con esta sexta temporada extendida. Muchas gracias por continuar. Llevamos récord de programas en esta temporada, que ha sido la más larga. Gracias a ustedes, a los comentarios que nos hacen, a los temas que nos piden que tratemos. Les interesa mucho en este sentido los libros también de los que hemos conversado. Muchas gracias por ello. Continúen escribiéndonos y comentando este programa. Bienvenidas, bienvenidos. Yo siempre gustosa de saludarles y de saber que están ahí conectadas y conectados, listas y listos para escuchar Revolución Democrática 2.0. A lo largo de los programas que hemos tenido, hemos comentado la imperiosa necesidad de generar ciudadanía para poder siempre defender y rescatar nuestra democracia. Es por ello que hoy vamos a hablar justamente del tema la construcción de la ciudadanía. Y para ello, para mí siempre es un gusto saludar a nuestras y nuestros invitados, porque vienen y nos comparten al respecto del tema sus opiniones, sus conocimientos, para que nosotros y nosotras podamos generar mediante estos diálogos y estos debates posibles soluciones, nos generemos una idea ante las situaciones que vivimos. Por ello, me da mucho gusto saludar a Alejandra López Martínez. Ella es feminista, maestra en economía política, docente, investigadora y actualmente integrante de la red Politólogas No Sin Mujeres. Maestra Ale, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Qué gusto me da verte siempre. Igualmente, amiga Vi, siempre es un placer estar con ustedes, estar con todo el público y bueno, compartir la mesa con grandes ponentes. Muchas gracias, maestra Alejandra. Y de igual manera, déjame presentarte a Javier Espinosa Ramírez, politólogo de izquierda, locutor de radio, tiene un programa en esa radio 97.3 de FM. Javier, como siempre, también es un gusto saludarte y tenerte aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Gaby, ¿cómo están? Saludo a todo el equipo y a Alejandra, me da mucho gusto estar con ella participando en este programa. El gran perfil que tiene ella, me da un placer estar acompañándola en esta mesa. A mí me da muchísimo gusto tenerlos a los dos en este programa y, por supuesto, a todas y a todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos principalmente por, vamos, como decía mi abuelita, vámonos por partes? Por el principio, definamos qué es la ciudadanía. Maestra Ale, yo te pediría que me apoyes. Vamos a comenzar contigo haciendo una definición de qué es la ciudadanía. La ciudadanía es este concepto abstracto que habla de la construcción de una vida pública, ¿no? De que las personas tengan injerencia en lo que está pasando alrededor suyo, en su sociedad. Esta idea de la ciudadanía viene obviamente desde siglo XVII, XVIII, con la creación de los derechos de las personas y de los ciudadanos. Cuando pedían, le pedían al rey en siglo XVIII, pensemos que es algo que ya tienen, eran otras ideas, que le pedían poder decidir dónde se gastaban sus impuestos. Eventualmente esto fue evolucionando. Hay un teórico, Renan, que nos habla de la ciudadanía como esta construcción del plebiscito de todos los días, de estar participando en su sociedad, de estar llevando nuestras opiniones hacia la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que significa ciudadanía ahorita? Es participación, es participar en lo que está haciendo el gobierno. Son decisiones que nos afectan todos los días y nosotros tenemos mucho que decir, pero esto tiene que hacerse de una forma ordenada, sistemática, y no podríamos estar funcionando si fuera solamente a través de mecanismos de protesta, que son muy, muy importantes y muy, muy necesarios para hacer ciudadanía, pero también tenemos la sociedad civil, los mecanismos como las encuestas, las consultas ciudadanas que han tenido mucho éxito, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que te dicen dónde gastar el presupuesto, dónde poner más atención. Y con esto vamos generando un diálogo entre gobernados y gobernantes. A recordar que también la participación en las elecciones es de suma importancia, porque solamente así, con una ciudadanía participativa, conocedora de sus derechos, es que uno puede decidir hacia dónde va el rumbo del país y del gobierno. Muchas gracias, maestra Ale. Javier, compártenos, por favor, también tu definición de ciudadanía. Sí, mira, Gaby, en esencia, ser ciudadano significa ser un sujeto en la sociedad. Y un sujeto
con derechos y con obligaciones. En la ley nos marca que hay ciertas características, ciertos requisitos para que una persona se convierta en un ciudadano. Hay uno clave que es la mayoría de edad. Fíjate que en el mundo anglosajón, en la parte de Europa y en Norteamérica, la mayoría de edad se adquiere como una especie de emancipación de los adolescentes. En la parte nuestra de Latinoamérica, tiene que ver más con el concepto de la república, que ahorita voy a regresar a ese tema. Ahora, ahorita Alejandra nos comentaba un poco allá en el siglo XVII y XVIII, pero quisiera yo irme un poco más atrás, porque el concepto de ciudadanía empezó a trabajarse allá en algunas comunidades griegas, cuando empezaron a diferenciar entre los sujetos que participaban en la sociedad, en la vida pública de la sociedad, y los que no participaban. Incluso Aristóteles especificaba muy claramente que los esclavos, desde luego, no tenían derechos y, por supuesto, no eran ciudadanos. Incluso argumentaba a favor de que siga existiendo la esclavitud en el sentido de que gracias a los esclavos podía haber ciudadanos, es decir, podía haber sujetos que se dedicaban a la vida pública y no al trabajo que tenían los esclavos. Eran conceptos de aquellos años, estamos hablando del siglo 3, 4 antes de Cristo, y ese concepto se vino evolucionando hasta precisamente lo que comenta Alejandra en la parte de la Ilustración, en la parte del Renacimiento, en donde los sujetos ciudadanos que no tenían derechos en la época feudal empiezan a luchar para tratar de concebir que la sociedad tiene que ser construida a través de la participación de los que viven en la sociedad. Y eso se lograría siempre y cuando esos sujetos adquirieran derechos y adquirieran obligaciones. Y se contrapuso ese esquema a la soberanía que tenía el rey. El soberano era el que mandaba, el que dictaba leyes, el que decía cómo se gastaba los impuestos, contra al concepto que empezó a nacer en esos siglos XVII, XVIII, con el concepto de la república. La res pública, la cosa pública, que todos los sujetos que viven en una sociedad tienen que ver con lo que ocurre en la república. Hoy ya vivimos en el mundo, en México en concreto, en una república, lo que implicaría que la cosa pública tiene que ver con la actuación de los sujetos que vivimos en esa sociedad. Ahora, no todos los sujetos que vivimos en la sociedad somos ciudadanos. Decía uno de los requisitos, la mayoría de edad, también hay otros requisitos que más adelante vamos a comentar, porque esto de construir ciudadanía también implica adquirir plenamente derechos y plenamente las obligaciones. Justamente para allá vamos, Javier. Fíjate que, como tú decías, uno de los requisitos pues es la mayoría de edad. Escuchamos la palabra ciudadanía hasta en la sopa, la ciudadanía para esto, la ciudadanía para aquello. Nos viene a la mente justo esa parte que dices, la mayoría de edad. Pero además de ello hay otras características que justamente me gustaría que comenzáramos a definir antes de pasar a la parte de cómo calificaríamos a la ciudadanía. Dejemos bien definido al ciudadano. ¿Cuáles serían las características fundamentales del ciudadano? Maestra Alejandra, vamos a comenzar contigo. Un ciudadano tiene que tomar en cuenta que tiene derechos y obligaciones, como bien decía Javier. Una de las obligaciones más importantes y que se ha visto con menor interés en algunas ocasiones o con mucho interés en otras es la de votar. Mucha gente decide que no va a votar porque tiene otras cosas mejores que hacer, porque no le llama tanto la atención. A veces cuando son elecciones intermedias no le da tanta fuerza, tanta importancia, o piensa que todos los políticos son iguales. Y justo es esa mentalidad la que nos está haciendo que la ciudadanía tenga menor participación. Lleguemos a un punto donde pensamos que no se puede hacer nada y caemos en esta idea de la indefensión aprendida, ¿no? Veo que todo está mal en el país, pero yo no hago nada porque siento que no tengo los mecanismos. Y se nos olvida que uno de los principales y que tenemos que ejercer siempre es el del voto. El derecho al voto ha sido uno de los derechos que nos ha costado más trabajo lograr, particularmente a las mujeres, que apenas hace 50 años lo logramos. El derecho a votar y ser votados nos da este impulso para ser
para tener injerencia. Y la ciudadanía va de eso, tener injerencia en las decisiones que se están tomando en el país. Porque nosotros somos los que vamos a estar viviéndolas, los que vamos a estar viviendo el día a día. Y nosotros tenemos que vivir, sobre todo, tomando esta cuestión en consideración. O sea, participar votando y participar haciendo que escuchen nuestras voces, hablando sobre lo que nos preocupa y utilizando también estos mecanismos de participación ciudadana que nos permiten hacerlo. Muchas gracias, maestra Alejandra. Javier, yo quisiera preguntarte, ¿qué es un ciudadano o una ciudadana? Ya lo tenemos bien definido, pero aparte de eso te preguntaría, ¿cómo calificas la cantidad de ciudadanía con la que cuenta el país y cuál es el nivel político de la misma? La maestra Ale ya nos dio también su opinión, su definición de las características que debe de tener un ciudadano. Te preguntaría lo mismo, pero además, ¿cómo calificarías la ciudadanía con la que cuenta el país y el nivel político de la misma? Híjole, eso de la cantidad pues es difícil porque no tenemos un marco cómo medir eso. La única manera es en el propio ejercicio de nuestra vida cotidiana en la sociedad. Entonces, déjame contestarte con tres elementos claves. Primero, la adquisición de derechos y de obligaciones. Y eso se da en un marco institucional que lo marcan las leyes, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta todo el marco de las leyes que vivimos en este país. Ahora, identifiquemos entonces, ser ciudadano tiene ciertas características. La mayoría de edad, que son 18 años en México, ser mexicano por nacimiento o por adopción, o sea, no cualquier persona que esté en el país puede tomar decisiones en este país, si son extranjeros, tienen que convertirse en mexicanos por adopción. Y los niños no pueden participar en la vida pública. Se ha estudiado mucho el tema de que la mayoría de edad tiene que ver también con la madurez en el ejercicio de los derechos. Ahora, ¿cómo cuantificar el ejercicio de la ciudadanía? Tiene que ver con dos elementos que me parecen claves. Hay varios, pero quiero subrayarlos. Primero, el conocimiento propio de los derechos como ciudadano. Un ciudadano es difícil que ejerza sus derechos si no los conoce. Es muy complicado, ¿no? Y en México tenemos un grave problema de que muchos mexicanos desconocen completamente los derechos a los que el marco institucional le dan por ser mexicano y por ser ciudadano. Segundo elemento, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. La suma de los dos elementos, derechos y obligaciones, te da el carácter de ciudadano en términos de un ejercicio como persona, como sujeto en la sociedad. Cuantificarlo es complicado, pero se puede medir por la siguiente cuestión. Hace ratito Alejandra nos comentaba la parte sustantiva de la participación en los procesos electorales. Pero también recordemos que hay elecciones para elegir a la Sociedad de Padres de Familia, hay elecciones para elegir el Comité de la Lechería, hay elecciones para elegir el comité que va a verificar una obra en la colonia, hay elecciones para elegir el Consejo de Participación Ciudadana, hay elecciones en las aulas para elegir los representantes de los alumnos. Es decir, el proceso democrático, el proceso de participación política de los ciudadanos, eso es permanente. Es diario, es cotidiano, y yo quisiera aquí un elemento que voy a retomar más adelante, que lo voy a adelantar. Este tema de dividir ciudadanos y políticos me parece el error más grave de perder derechos ciudadanos. Todos los mexicanos, todos los ciudadanos que vivimos en esta sociedad, por el solo hecho de vivir en ella y actuar en ella, hacemos política. Por lo tanto, todos somos políticos. Es impensable dividir entre los que hacen política y los que no hacen política. Esa división no existe. Todos hacemos política en una medida o en otra medida. En un sector, en un ambiente. Es un tema al que quiero regresar un poco para responderte cómo medir, pero concluiré con un tema, Gabo. En México hemos vivido históricamente la supresión de los derechos políticos de los mexicanos. Apenas de unos años para acá estamos adquiriendo sus plenos derechos y nos falta mucho para ejercer todavía.
Javier, antes de irnos un corte, maestra Alejandra, también me gustaría saber cómo calificarías el nivel político de la ciudadanía en nuestro país. Pues, en línea con lo que dijo Javier, es difícil de medir. Hay varias encuestas que miden la participación ciudadana, pero en realidad creo que hay muchísima apatía, hay muy poco interés en los temas públicos. Y como bien dijo, no podemos dividir ciudadanos y políticos, porque todos los políticos son ciudadanos y todos hacemos política, todos estamos metidos en la toma de decisiones, y creo que eso no lo podemos separar. Sí veo muchísima apatía entre la gente para participar en el quehacer político, porque como lo dije anteriormente, hay una indefensión aprendida. ¿Para qué participo si nadie me va a hacer caso? A veces no conocemos bien los mecanismos, los canales de participación. A veces no los queremos conocer y a veces tenemos mejores cosas que hacer según nosotros, pero no tomamos en cuenta que todo lo que hagamos en la esfera pública nos va a impactar en la esfera privada. Muchas gracias a los dos. Ha llegado el momento de ir rápidamente un corte para que podamos seguir extendiendo un poquito más el tema, vayamos a otros puntos. ¿Qué les parece si ustedes mientras comparten el programa, nos escriben y le dan seguir en Facebook y en YouTube a Revolución Democrática 2.0? Ahorita las veo. Este paciente se ha quejado de todo, quiero que lo sepan, le hemos hecho de todo, le hemos intentado una y mil veces extirpar muchos cánceres, corrupción, desabasto, le hemos de verdad metido lo que no tienen de medicamentos, le hemos hecho sustitución de muchas otras cuestiones que tiene también, le hemos tratado de pasar sangre, cambiársela completamente. Pero yo creo que este paciente, dentro de todos sus males, y por eso yo creo que no sale, es que no ha comprendido que tiene que participar y que tiene que cooperar, porque yo no soy maga, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada por este paciente si el paciente no participa, si no me ayuda, si no conoce sus derechos, si no se va y se organiza. ¿Cómo quiere usted? ¿Cómo quiere usted? Quiero que me diga. Pero voy a hacer un último esfuerzo y para eso necesito a los doctores que me acompañan hoy. Doctor Javier, doctora Alejandra, ayúdenme a hacer un diagnóstico. Yo creo que lo que este paciente tiene es que no quiere participar. Está infestado de apatía por donde le busquen. ¿Qué más consideras que tiene, Javier? Pues yo lo veo como un ciudadano de esas gentes o que no votan y no participan y no se interesan en su comunidad, y se quedan sentaditos esperando que los demás hagan su trabajo. Y eso me parece ya bastante grave. Ojalá mi colega Alejandra también le pueda ver, pero yo lo veo echado a la hamaca, que no le interesa ni siquiera salir a participar en su colonia, en su comunidad. Así lo veo yo. Así y además es. Ya de greñudo, de tanto que se ha echado. Sí, no, ya le creció el cabello, ya le tenemos que hacer un corte a este paciente, porque además tiene doble personalidad, quiero que lo sepan, ¿eh? En muchas cosas que le encontró tiene doble personalidad, les digo, está infestado de apatía, una negatividad tremenda, doctora Alejandra, esta ciudadanía que ya está, bueno, también tiene una pérdida de memoria, de pronto no se acuerda de sus derechos y por ahí también habría que atacar, pero ¿qué consideras tú, doctora? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo creo que él no está consciente de lo que tiene, no está consciente de que está enfermo y que tiene que trabajar. Eso es bien importante, porque si piensa que él está bien y el resto está mal y que no, nada de lo que tú le dices es aplica para él, que no tiene que hacer el trabajo, pues nunca se va a querer curar. Primero tiene que hacerse un diagnóstico él y darse cuenta de qué es lo que tiene y darse cuenta que sí, tiene todo para salvarse y tiene... Y sí tiene una enfermedad importante. No, y te digo, tiene todo, tiene doble personalidad, se cree político, se cree corrupto, se cree ciudadano, se cree honesto. Este paciente se cree de todo, pero no se la cree que sí puede, que tiene derechos y que tiene que participar. Eso sí, no me lo quiere creer. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué diagnóstico me dan para este paciente? ¿Qué creen que tiene? ¿Por qué no me dicen mientras vamos al programa y más adelante regresamos a ver qué le hacemos al paciente? Ya
Ya estamos de regreso con ustedes, este segundo segmento de Revolución Democrática 2.0. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de la construcción de la ciudadanía. Hemos definido ya el concepto. Vamos a partir de que lo que hemos platicado y de lo que hemos observado, yo les pido a ustedes que vayamos a la siguiente pregunta. Considerando que una sociedad cuenta con una ciudadanía débil y eso a su vez tendrá una democracia débil, ¿cuáles serían las causas de una ciudadanía débil y las consecuencias de una democracia débil? Vamos a comenzar contigo, Javier. Amigo. Me acostumbré a que empieza Alejandra primero, pero entramos. Mira, en México tenemos graves problemas por el ejercicio de la ciudadanía. Uno, tiene que ver con nuestra tradición histórica. Desde el proceso de la independencia, cuando pasamos de ser un virreinato en este país, se luchó por independencia, fue un país independiente, pues todo el virreinato nunca vivió un proceso democrático. Y en el siglo XIX, muy complicado el siglo XIX, el proceso democrático del país y por lo tanto el ejercicio de los derechos ciudadanos fue muy endeble. Y todo el siglo XX, buena parte del siglo XX, vivimos una hegemonía de un partido de Estado, el PRI en aquel tiempo, que por esto hoy se quiere regenerar con otro nombre desde el gobierno federal, restaurar el partido de Estado, perdón, es otra historia, pero tiene que ver con la afectación de los derechos ciudadanos. Es decir, en el proceso histórico del país, los derechos de los ciudadanos poco se han hecho valer en momentos claves, importantes. De unos años para acá, de que será 1990 para acá, que viene todo el proceso de la lucha democrática, donde el PRD es un actor muy importante, que se logran instaurar instituciones, se logran generar la adquisición de mayores derechos, se logran organismos autónomos. Entonces la vida política y la vida de la ciudadanía empieza a tomar un cariz distinto. La tradición histórica nos indica que los mexicanos poco vivimos del ejercicio de los derechos ciudadanos. A pesar de que estaba en el papel, por ejemplo, allá en los años 50, a pesar de que había derecho a la libertad de expresión o a la libertad de manifestación, pues quien hablaba de más era reprimido o quien se movilizaba en los 50 era reprimido, encarcelado, torturado, desaparecido. No se diga en los 60, en los 70, con el proceso de represión en la Guerra Sucia. A pesar de que estaba en el papel, los derechos ciudadanos pocos se hicieron valer. En la actualidad, esa historia la recogemos, es una tradición que los mexicanos hemos vivido. Sin embargo, los propios ciudadanos hemos padecido, como dije al principio, el desconocimiento de los derechos y, por lo tanto, el ejercicio pleno de los derechos al no conocerlos. Es un problema que tiene que ver con la educación formal que el Estado tiene que encargarse de proporcionarnos a todos, pero también es un problema personal de que los propios ciudadanos no buscan los conocimientos plenos para que sus derechos y también sus obligaciones las pueda ejercer plenamente, con todo el conocimiento de causa que están ejerciendo sus derechos y además están cumpliendo con sus obligaciones. Ese nivel de ciudadanía tiene que ver con la parte histórica, pero también porque los mexicanos, los ciudadanos, poco les ha interesado conocer sus propios derechos. Muchas gracias, Javier. Maestra Alejandra, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuáles serían las consecuencias de una democracia débil? ¿Cuáles son las causas de una ciudadanía débil? Una de las causas, como ya lo dije, es el desinterés. Y el desinterés, como también mencionó bien Javier, viene de la cultura política que hemos estado heredando y que en estos momentos tenemos una democracia muy joven. El verdadero ejercicio de nuestro voto tiene muy poco tiempo. A partir de la primera alternancia en el poder han pasado 21 años. No, o sea, es una vida, ¿no?, para muchos de los jóvenes que nos ven, pero sí tenemos heredada esta tradición de ejercicio autocrático del poder que nos ha ido formando, en la que parecía que nosotros no teníamos nada que decir y que todo era una imposición del gobierno hacia nosotros. Este tipo de cosas han ido cambiando generacionalmente. Sin duda, los jóvenes traen ya
otro chip, porque crecieron en la alternancia. Los que nacieron en el 2000, lo que han visto ha sido cambio de gobiernos, cambio de partidos en el gobierno. Y nosotros que nacimos antes, pues traíamos otra idea. No, yo que crecí con crisis económicas cada 6 años y mi vida adulta la viví con una cierta estabilidad, ahorita estamos viviendo un cierto retroceso a decisiones autocráticas, a imposiciones. No quiero dejar de mencionar lo que sucedió en el CIDE, la imposición del director Tellaeche por parte de Conacyt, sin escuchar a la ciudadanía, sin escuchar a los jóvenes, sin escuchar a los que nacieron con esta alternancia, que tienen un chip distinto y que quieren participar en las decisiones de su escuela. Y lo que vemos nosotras como personas egresadas también es muy importante, porque vemos cómo han ido cambiando la forma de hacer política. Nosotros éramos una escuela de política que no participaba en la política, que se quedaba atrás, y ahora sí lo están haciendo. Bueno, en esas pequeñas cosas nos damos cuenta que sí hay cambios, que sí hay una ciudadanía que quiere ejercer sus derechos, que sí queremos participar. Cada vez hay más gente que sale a votar, cada vez hay más gente que se interesa en lo que estamos haciendo, en las campañas políticas. Y eso es bien importante, Gaby, porque esto nos demuestra que existe un deseo por participar, que sí existe una ciudadanía ahí latente, y que tenemos que seguir impulsando los derechos y el ejercicio pleno de los mismos. Muchas gracias, maestra Alejandra. Javier, Ale, se habla mucho e incluso el programa se llama el día de hoy así, la construcción de la ciudadanía. Una vez definido, una vez calificado, ¿qué es construir ciudadanía, Javier? Pues para empezar, necesitamos, para construir ciudadanía, el pleno conocimiento de los derechos de todos los mexicanos, que todos conozcamos los derechos. Ese es el primer elemento importante. Alejandra decía un tema que quiero subrayar también. Esa apatía que de manera tradicional muchos tenían en la vida política del país, por fortuna poco a poco ha estado cambiando, pero sigue existiendo todavía. Y más que apatía, yo lo quiero traducir de la siguiente manera. Nuestra tradición histórica nos indicaba que como no, nosotros no podemos ejercer plenamente nuestros derechos hace 40, 50 años, hoy estamos regresando a un esquema parecido, donde hay un ejercicio autocrático del poder que se traduce también para efectos del ejercicio de los derechos en que muchos ciudadanos es muy cómodo nombrar sus representantes populares en donde sea, en la Cámara, en la Presidencia de la República, en el Presidente Municipal, en la Escuela, en el Comité de Obras. Nombramos representantes y parece que nos desentendemos de eso y les dejamos a los que nombramos como representantes que hagan todo lo que nosotros debiéramos hacer. Esa parte autocrática del ejercicio del poder tiene que ver también con minar los derechos de los ciudadanos, con quitárselos, desgastarlos. Decirles, ustedes tranquilos, no se mueven, nosotros vamos a encargarnos de todo desde el poder. Ese es el ejercicio autocrático que hoy estamos reproduciendo una vez más en el país. La medicina para eso es que los ciudadanos recuperen el ejercicio de esos derechos, de su participación. Si bien es cierto que ya elegimos a representantes, también tiene que ver que los ciudadanos tienen que vigilar, supervisar, y además hacer que los representantes cumplan con lo que la ley les obliga a hacer y con las ofertas electorales que prometieron en su momento. Cuando los ciudadanos participan y se organizan para participar, el ejercicio del poder se hace más horizontal y se generan mejores derechos y por lo tanto las obligaciones de los ciudadanos se convierten en una cuestión natural, no una cuestión que nos duela pagar impuestos o participar o votar. Es una cuestión normal en la vida cotidiana. Para que un ciudadano se convierta en su ejercicio natural, cotidiano, en los derechos y las obligaciones, su primer deber es participar, es asumirse como ciudadano y vivir como ciudadano en esta sociedad. Muchas gracias, Javier. Maestra Ale, ¿qué propones tú para construir ciudadanía? ¿Por qué es tan necesaria en nuestro país? Me recordó ahorita lo que dijo Javier, una frase célebre
tanta ciudadanía como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Esta frase es del Partido Acción Nacional, de uno de los ideólogos del Partido Acción Nacional, no por digo, competencia, pero pues bueno, es importante en el ejercicio de la ciudadanía saber que el gobierno es necesario para hacer ciertas cosas y la ciudadanía es necesaria para hacer ciertas cosas. Hoy que hemos estado viendo cómo se han quitado los apoyos a grupos ciudadanos, a ONGs, a movimientos que realmente lo necesitaban y que estaban asumiendo un papel que el gobierno no quería, el Estado no estaba tomando, pensando en fundaciones que apoyaban a personas con cáncer, a las mujeres que estaban viviendo situaciones de violencia y que se les ha ido quitando presupuesto, que se les ha ido quitando apoyo. Este tipo de cosas nos están mostrando lo que bien dijo Javier. Quitamos los derechos, le quitamos todos estos derechos a la ciudadanía y nosotros lo ejercemos como nosotros queramos. Esto en una sociedad que tiene 21 años ejerciendo sus derechos no puede suceder, porque estamos todavía en la lucha de todos los días de ir avanzando, de ir sumando estos derechos políticos para que nosotros tomemos el control desde la ciudadanía de lo que nosotros queremos, del rumbo que el país quiere tomar. Creo que esto es importante porque no todo es delegar a los representantes que escogemos, sino esta parte de la rendición de cuentas que también mencionó Javier. El rendirle cuentas a lo que está haciendo la ciudadanía es muy importante y nosotros tenemos que exigirlo. Y eso lo podemos lograr a través de la ley de transparencia, pidiéndole que nos digan qué están haciendo, dónde se está gastando el dinero, cómo se va a invertir, cómo se va a hacer, y exigirle a los representantes todo el tiempo esa rendición de cuentas, que nos digan cómo están haciendo las cosas y que estén cumpliendo con lo que nos prometieron. Esas son cosas bien importantes para tener una ciudadanía sana, una ciudadanía comprometida, y que pida a sus representantes que rindan cuentas. Esa es toda la ciudadanía que nosotros necesitamos. Gracias, maestra Ale. Javier, ¿qué políticas públicas consideras necesarias para poder contar con una democracia y una ciudadanía fuerte? Pues para empezar, Gaby, fíjate que necesitamos restaurar la plena autonomía de los órganos institucionales que se están abrogando ahora con este gobierno. Necesitamos darles mayor peso a los organismos autónomos que están en la Constitución, que son varios, pero que el gobierno ha tratado de tenerlos controlados. A mí me parece, como paréntesis diré, muy lamentable el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como comisionados, la verdad, da mucho que desear ese trabajo. Ese lo pongo como ejemplo en el entendido de que el gobierno lo que le interesa es controlar y evitar autonomías. El gobierno no le interesa en autonomías de órganos, no le interesa autonomía en los gobiernos municipales, no le interesa soberanía en los congresos, quiere controlar. Regresar a los términos autocráticos que México vivió hace 40, 50 años. Ahora, para esto, yo quisiera rescatar dos conceptos que como tales, bueno, hay que transcribirlos como conceptos al ejercicio de la operación política e institucional. Me refiero, regreso al concepto de la República. La República nos da vivencia para que los ciudadanos ejerzamos todo el poder en las manos de los ciudadanos. Esa es la República. Cuando los ciudadanos participan, es porque tienen el poder en sus manos. No solo por el derecho de nombrar representantes, sino porque el ciudadano se organiza y participa como parte del Estado mexicano. Diferenciamos también ese concepto. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado nacional. El gobierno es parte del Estado, pero también los ciudadanos organizados somos parte del Estado nacional y por lo tanto tenemos esos atributos como seres organizados que le dan vida al Estado mexicano. El otro concepto que quiero respetar, que tiene que ver con la República y el ejercicio de nuestros derechos, es la libertad, pero le pondría el apellido las libertades democráticas. Una libertad ejercida en el marco institucional. Una libertad no entendida de que vamos a hacer lo que se nos ocurra y lo que queramos hacer. Es una libertad en un ejercicio
de pleno conocimiento institucional, tenemos un marco donde movernos, pero en ese marco tenemos, debiéramos tener nuestra capacidad de movilidad libertaria a donde queramos movernos. La libertad tiene que producirnos más derechos, más ejercicio democrático en el país y un Estado plenamente democrático. El Estado con E, E mayúscula, el Estado nacional, donde forma parte el gobierno, todas las instituciones y los ciudadanos y todo lo que tiene que ver con el Estado, el territorio, la población, etc. Pero fundamentalmente hoy me refiero, además del gobierno, al ejercicio ciudadano. La mejor manera de que los ciudadanos ejerzan sus derechos es cuando se organizan, cuando crean sociedades, cuando crean asociaciones civiles, cuando crean cooperativas, cuando crean todo este ejercicio pleno de derechos, es cuando la ciudadanía va empezando a asumir su papel histórico como rector del Estado Nacional. La participación, yo estoy segura, es lo que siempre hemos dicho, a lo que siempre las y los hemos invitado a participar, a involucrarnos todos los días en la vida social, económica y política de nuestro país. A veces somos tan indiferentes a estos temas que nos deberían de importar demasiado, porque justo cuando la ciudadanía organizada participa, suceden cosas, se puede ingerir en las decisiones que se toman, podemos estar pendientes, etcétera. Podemos hacer muchas cosas cuando participamos, cuando conocemos nuestros derechos, podemos existir. Exigirlos, por ejemplo, podemos organizarnos para poder hacer un bien en nuestra comunidad, en nuestra colonia, tal vez en nuestro municipio y así, etcétera, etcétera, etcétera. Participen, por favor, y participen dándole like también aquí a Revolución Democrática 2.0. Síganos, coméntenos y compartan el programa. Vamos a ir un corte, ahorita regresamos. Bueno, pues ya vimos, ya hicimos el diagnóstico, ya pasamos la solicitud de bastantes análisis que hay que hacerle a este paciente, empezando por la tomografía en su cabeza, a ver si no tiene por ahí un golpe o algo que le haya provocado esa amnesia y esa confusión, esa bipolaridad, esa doble personalidad. Vamos a ver si algo por ahí nos está atacando, si le atravesaron por ahí, no sé, en la cabeza un tren maya, le pusieron un aeropuerto y por eso a lo mejor anda medio confundido. Quiero yo creer, ¿verdad? Puedo pensar que es por ahí, pero ¿qué le hacemos? ¿Ya mandé a hacer estudios, doctor Javier? ¿Cuáles son tus indicaciones? ¿Qué medicamentos? ¿Qué dieta? Comenzando, ya saben, yo a este paciente todas las consultas, y así lo voy a seguir haciendo, se le acabaron las mañaneras. Ya no puede ver la televisión este paciente. ¿Qué más, doctor Javier? Bueno, pues para ese golpe autoritario que he recibido, una medicina es alejarlo de esa información. Inmediatamente, unas dosis de participación. Espero que los vecinos que sí participan empiecen a contagiarlo poco a poco de esa virtud que tienen ellos, que lo jalen para participar, que se empiece a involucrar en los problemas de su calle, de su colonia, de su comunidad. Esa es una medicina importante. Ya después, este paciente que poco a poco empiece a despertar, empiece a reaccionar, reconozca con una lectura que alguien nos ayude, vamos a darle una recomendación de pequeñas lecturas para que tampoco se alborote, de cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos. Esa es otra dosis que hay que darle. Desde luego, poco a poco, con dosis pequeñas, cada 8 horas, luego cada 4 horas, hasta que se vuelva, no una medicina obligada a tomar, sino una cosa con un alimento, porque lo va a nutrir y le va a servir mucho. Y como está muy anémico de participación, sí necesitamos que la propia comunidad le ayude a alimentarse de participación, de derechos y de preocuparse por sí mismo y por sus problemas de la colonia. No, pues sí, si yo por mí fuera ya lo hubiera yo inyectado, pero directo, así cada 4 horas, nada, directo al cerebro. Pero bueno, vamos a ser todavía buenos con el paciente, doctora Alejandra, porque aún con todo, pues la parte que sí participa, la parte que sí quiere cambiar y ayudar al paciente es lo que lo mantiene vivo, ¿eh? Si no, este paciente, mira, yo en lugar de doctores ya le hubiera traído un padre, porque la verdad es que ya no hubiera dado para más. Pero todavía tiene partes que sí colaboran conmigo, que sí participan, que sí saben por dónde es, y bueno, eso me lo mantiene estable y vivo. Entonces, con ello yo te pido que me des más consejos, cómo lo ayudo, cómo lo saco a este paciente adelante. La tenemos que quitar la apatía, así una cirugía mayor para sacarle toda la apatía y toda la mala fe que le tienen a la política, y
lo que se les está olvidando es que pues también le están haciendo ellos, y pues darle también juguito de derechos, juguito de participación, porque sí, está anémico, porque le han quitado la parte nutritiva a su vida pública. Le dicen, no salgas, no participes, no sirve de nada, y hay que fortalecerlo, porque pues, si está anémico, hay que darle alimento, pues, hay que darle su juguito. No, si puras garnachas quiere estar comiendo, de esas que le dan allá en la 4T, pura garnacha quiere comer. ¿Cómo se va a liberar si este paciente? Sí, no, le va a dar otra cosa. Pero bueno, ya vimos que este paciente, híjole, de veras que yo le voy a colgar una medalla, aunque sea, porque se salva de cada cosa. Pero gracias a ustedes y a los doctores que me acompañan, se ha mantenido vivo este paciente. Muchas gracias. ¿Qué les parece, doctor Ale, doctor Javier, si nos vamos a escuchar las conclusiones de nuestro programa? Es nuestro último segmento del día de hoy, tercer y último segmento de Revolución Democrática 2.0. Hoy estuvimos platicando acerca de la construcción de la ciudadanía. Si vas llegando, no te preocupes, hombre, ya sabes que yo siempre te invito a que pases al YouTube, que pases al Facebook, para que puedas encontrar este programa completo, pero también todas las temporadas. Así que ya lo sabes, no tienes de qué preocuparte. Hoy estuvimos platicando al respecto de ello. Vamos a escuchar las últimas conversaciones que vamos a tener con nuestros participantes, sus conclusiones. Vas llegando, en eso andamos, en eso estamos en este justo momento. Participa, por favor, comenta y dale like. Comparte el programa. Vamos a continuar nuestra recta final. Maestra Ale, Javier, yo les pediría que me ayuden ya con esta última partecita. Cuando escuchamos la demanda de que se debe ciudadanizar a la política, que los partidos deben abrir sus puertas a los candidatos y candidatas ciudadanos y que la clase política debe regenerarse, nos preguntamos por qué existe esta dicotomía entre la clase política y la ciudadanía. Javier nos decía hace un momento en segmentos pasados por qué se tiene que hacer esa diferenciación entre un político y un ciudadano cuando no debería de ser. Yo les pediría que ahondáramos un poquito más en el tema, maestra Alejandra, ¿por qué está esta dicotomía entre la clase política y la ciudadanía? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de marketing político como una idea que se ha ido implantando. Hay un rechazo de la gente hacia lo político. Ves a lo político como corrupto, como algo ajeno, como algo que implica desgaste, como algo negativo, vaya. O sea, la asociación de palabras entre político y ciudadano es muy distinta. A los ciudadanos lo ves como cercano, a los ciudadanos lo ves como positivo, lo ves como una acción pública desde la gente, desde el pueblo. Y en lo político lo empiezas a ver como algo que no está tan bien visto. Entonces, como una estrategia de marketing político, se ha hecho esta división de lo político y lo ciudadano. Vamos a darle más fuerza a lo ciudadano, vamos a tener candidatos ciudadanos. Ciertamente, los partidos políticos han ido pasando por una transición de que los ha ido cerrando más que abriendo. Y eso tampoco le gusta a la gente. La gente quiere que sus candidatos, que la gente por la que votan, sea gente cercana a ellos, sea gente que ellos conocen, sean personas que sean reconocidas en su comunidad, que sepan lo que están haciendo. Y muchas veces hay una imposición de los mismos partidos políticos hacia ciertos candidatos. Eso no le tiende a gustar bien a la gente. Y prefieren irse por la vía ciudadana, buscar medios alternativos a los partidos políticos, porque los partidos políticos han generado una mala fama con muy buena justificación, porque cada vez vemos más casos de corrupción, cada vez vemos más cerrazón, menos acceso a la gente que son líderes naturales, líderes sociales, a estos cargos de elección popular, porque se están cooptando estos espacios por parte de los partidos. Ahora, ciertamente los ciudadanos somos parte de esto y los políticos también son ciudadanos y esta división no debería de existir en nuestras mentes, pero neurolingüísticamente la hacemos. Entonces, esta disociación pues se ha hecho sobre todo para términos de marketing, para mostrarse como diferente, para mostrarse como el underdog, como el que viene a cambiar las cosas. Y esto lo hemos visto en candidatos de todos los partidos, para todos los cargos. Todos dicen, yo soy un ciudadano más y no soy como los otros.
Ahora, ¿esto debería de ser distinto? Sí, porque uno deja de ser ciudadano en el momento que te eligen, ¿no? Supuestamente, te vuelves político y todo el tiempo estás haciendo política. Ahora, dividirlos no nos conviene tanto, pero ciertamente ha sido una estrategia que se ha utilizado y que ha tenido buenos resultados para muchos candidatos. Muchas gracias, maestra Ale. Javier, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, fíjate, Gaby, yo lo veo un poco retomando las palabras de Allen, más como una campañita de intereses creados en este país, que ya tiene un rato con esta campaña, que es sistemática, permanente, de la cuestión de los ciudadanos blancos, puros, bonitos, y los políticos partidistas malos, corruptos, mafiosos. Es una campaña, y son los intereses creados que han impulsado esta campaña para diferenciar este asunto. Me parece un error grave. Ahora bien, hace ratito comentábamos, Ale y yo, de que efectivamente, pues, tanto ciudadanos como políticos somos lo mismo. No somos diferentes, somos exactamente lo mismo. Es más, para peor todavía, los partidos políticos son el reflejo de esta sociedad. ¿Por qué son así los partidos? Porque así es la sociedad, porque así son los ciudadanos. Los militantes de los partidos son ciudadanos mexicanos que están ejerciendo su derecho y que están haciendo un partido de tal manera como es la sociedad. Un partido es el reflejo de la sociedad donde vive, donde participa. Y cuando un ciudadano quiere alejarse de los partidos, es como si quisiera romperse las piernas. No se puede, aunque quisiera. Claro, puede romperse las piernas y lo han hecho los mexicanos. Se quieren deslindar, pero en ese deslinde implica que su nula participación política están haciendo un partido no partido, el partido de los no partidistas. Es algo extraño lo que ocurre con varios mexicanos. Al intentar alejarse de la participación partidista, no política, sino partidista, están haciendo un partido no partido, ¿no? Partido de ciudadanos que no participan en los partidos. Eso me parece bastante grave. Insisto, la medicina es que los ciudadanos asuman su papel, reconozcan sus derechos plenos y los ejerzan. Lo otro que quiero también decir, Gaby y Ale, los partidos políticos en México y en el mundo, en la teoría política y en la realidad, son la máxima expresión de participación ciudadana. Digamos que es el rango más alto de participación de los ciudadanos. Empiezan con el comité de la escuela, la lechería, la escuela, la sociedad, las acciones civiles, las sociedades mercantiles, las cooperativas, y el punto máximo de participación de un ciudadano es un partido político. ¿Por qué están así los partidos en México? Porque así está la sociedad. ¿De quién es la culpa? ¿Es de los partidos? No, es culpa de los ciudadanos que no ejercen sus derechos. Ahora, es un círculo que los partidos estamos metidos. Estamos obligados como partidos a enseñarles a los ciudadanos sus derechos, sus obligaciones y la medicina que es que los ciudadanos participen en la vida política del país y que se afilien a un partido. No es solamente como un asunto de interés personal, sino como una necesidad para que la vida pública se empiece a sanear. Cuando llegue ese momento es cuando efectivamente ciudadano y político, efectivamente seamos lo mismo, porque los ciudadanos van a asumir como suyos a esos partidos que tenemos. Y los van a sanear con su propia participación. Muchas gracias a los dos. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para este programa, por lo que voy a pedirles que me regalen su conclusión y algo más que quieran agregar, algo que consideren importante que no hayamos mencionado. Maestra Alejandra, te escucho. Pues muchas gracias, Gaby, por la invitación. Siempre es un placer. Y yo quiero invitar a la gente que nos está viendo en su casa, que reflexione en cuánta ciudadanía es la que necesitamos, cuánta ciudadanía quieren ejercer ellos, cuánto quieren influir en lo que pasa en nuestro país, porque todo lo que pase arriba nos va a reflejar abajo y todo lo que hagamos desde abajo tiene que verse acá arriba. Entonces, creo que si nosotros asumimos nuestro derecho, nuestros plenos derechos y exigimos la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, entonces podemos tener un mucho mejor gobierno, una mucho mejor calidad de vida y un crecimiento económico, político, social mucho más amplio. Entonces, mi reflexión final es esa.
pensemos en lo que queremos de nuestra ciudadanía, cómo la ejercemos y cómo la podemos ejercer mejor. Muchas gracias, maestra Ale. Javier, te escucho. Sí, yo concluiría con lo siguiente. En tanto intentamos sanear la vida política interna de los partidos y la vida política nacional en general, necesitamos que los ciudadanos empiecen a organizarse por sí mismos, por sus diversas facetas y necesidades y propias libertades democráticas que tienen. Constrúyanse todas las acciones civiles posibles, todas las sociedades posibles, todas las cooperativas posibles, creen los comités ciudadanos que sean necesarios para todo y que la gente empiece a participar por su colonia, por su escuela, por su barrio, por conseguir una obra pública, por conseguir una escuela o conseguir más aulas o conseguir en el campo mayor crédito. Por cualquier cosa que tengamos de vida en el país, la gente puede organizarse por esas cuestiones muy concretitas, muy particulares. Y crear asociaciones ya más de amplia magnitud, estatales, nacionales, con visiones más largas, porque lo que requerimos es que haya mucha participación, pero participación colectiva. Ese es lo más importante. En sociedades, en asociaciones, yo repito mucho la palabra también de cooperativas, porque incluso la propia Constitución nos señala que la economía social también tiene que ver con el crecimiento del factor del Estado Nacional para su crecimiento económico, su desarrollo, etc. Y las cooperativas ya no las construimos. Hay muy pocas cooperativas en el país y necesitamos tener talleres, cooperativas, asociaciones, etc. Todo lo colectivo que pueda hacer implica mayor ejercicio de derechos. Los derechos ciudadanos se ejercen mejor cuando nos organizamos. Y si esto nos lleva a que de lo cotidiano, lo natural, en el barrio, en la colonia, en los intereses inmediatos nos organizamos para ello, nos lleva automáticamente a participar en la vida política del país, en el municipio, en el estado, en la república. Y eso implica que los ciudadanos tienen que meterse a los partidos políticos. Y cuando se metan todos los ciudadanos posibles, van a sanear, no solo los partidos, van a sanear la vida política y vamos a tratar de que la república por fin la podamos rescatar. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, es un gusto siempre tenerlos en el programa, escucharlos, compartir con ustedes y que nos ayuden a compartir con la ciudadanía sus conocimientos para tener más claros estos conceptos que de pronto no son tan cotidianos, los vemos y los escuchamos en redes sociales, pero no tenemos claro de qué se tratan y por ello es muy importante hacer este tipo de contenido con ustedes, que nos regalen sus conocimientos en los temas. Muchísimas gracias, maestra Alejandra, por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias a los dos. No, muchas gracias, Gaby. No conocí a Alejandra, no había estado junto con ella. Me dio un placer enorme, aprendí mucho de ella. Gracias, Ale. Igualmente a mí, muchas gracias a los dos. Gracias, Javier. Gracias, Gaby. Y a toda la gente que nos ve en sus casas. Muchas gracias por prestarnos esta hora de atención. De verdad, lo valoro muchísimo. Gracias a ustedes dos, espero verles pronto aquí en Revolución Democrática, su casa. Y por supuesto, gracias a ustedes que siempre nos acompañan, que se conectan, comparten y comentan este programa. Y que gracias a ustedes, esta sexta temporada lleva un récord de programas, la temporada más larga de Revolución Democrática, así que no se la pueden perder, tienen que verla completita del principio al fin y también las demás temporadas. Yo soy Gabriela Juárez, siempre es un placer para mí estar con ustedes y va a ser un placer verlos aquí en el próximo programa.